El canto del Gloria. Hay que recordar que la Sagrada Eucaristía o la celebración de la Misa es una celebración pascual, es decir, celebramos que Cristo ha resucitado. Y el cantar un himno, el alabar a Dios, el exaltar sus maravillas, es propio de un corazón que se sabe agradecido. Incluso la palabra Eucaristía significa acción de gracias. No es solamente estar pidiendo, no, sino también es reconocer quién es Dios. Y el canto del Gloria precisamente encierra y contiene en sí una alabanza, que por cierto es muy antigua. Y para aquellos que dicen que no debiéramos de cantar en la misa o que debiera de ser algo muy solemne, como si la solemnidad fuera eh, tristeza, no, el Gloria no es un canto de tristeza. Es un canto de alabanza que incluso si nosotros pensamos en el pueblo de Israel, cuando ellos se acercaban a Jerusalén en el libro de los Salmos encontramos una gran sección de salmos que expresan el cantarle a Dios con himnos, con cítara, con salterio y esos eran los instrumentos que había en aquella época. El día de hoy pudiéramos decir cantarle a Dios con órgano, con arpa, con guitarra, con pandero, con batería, con bajo, con todos los instrumentos. Pero más que con los instrumentos, que todo lo que respira, dice el salmista, alabe al Señor. Vayamos un poco a lo que fue la experiencia de los primeros cristianos. Porque seguramente alguien me va a decir, bueno, pero nosotros no somos judíos y nosotros no estamos subiendo a Jerusalén. No, y aquello era una sombra de lo que el día de hoy nosotros celebramos. Si alguien dijera, bueno, pero no es lo mismo, no. Hoy tenemos razones mucho más grandes para alabar a Dios e irrumpir en un canto de júbilo, en un canto de gloria. Vayamos a leer, eh, o vayamos más bien a, a, a meditar en algo que sucedió en el siglo segundo. Es decir, estamos hablando del origen del cristianismo. En el siglo segundo, en Bitinia, que es una provincia asiática que estaba bajo el imperio romano, sucedió que cuando los cristianos llegaron ahí, empezaron a crecer mucho. Y el, eh, el gobernador de Bitinia, que se llamaba Plino, eh, o Pl Plinio, <laughs> Él estaba muy preocupado porque veía que los cristianos tenían una religión muy concreta y que estos estaban creciendo cada vez más. Así que le expresa su preocupador al emperador Trajano y le escribe en una carta más o menos cerca del año 110. Le escribe lo siguiente, refiriéndose a los cristianos. Suelen reunirse en un día fijo antes del amanecer y le cantan un himno a Cristo como si fuera un Dios. Y es que efectivamente a los cristianos les gustaba cantarle himnos a Cristo. Él es el Señor de los que cantan. En algunos otros escritos antiguos, al referirse a los cristianos o al Dios de los cristianos, hablan como si fuera el Dios al que le cantan, el Señor que le cantan como si fuera algo muy significativo para los cristianos el cantarle a Dios. El himno de Gloria es uno de los himnos más antiguos que nosotros tenemos, y en este himno está expresado muchos de los atributos que el Nuevo Testamento le concede a Jesús. Por ejemplo, Señor, Dios, Hijo Unigénito, Hijo del Padre, sentado a la derecha del Padre, Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo, el único Santo, el único Altísimo, el único Señor Jesucristo. Cuando nosotros estamos entonando este canto, nuestra actitud debe de ser de una profunda alabanza. Y yo sé que eh, en estas cápsulas quiero hacerlas de una manera muy fácil para que podamos entender y para que podamos participar o vivir mejor en la Sagrada Eucaristía. Pero indudablemente si hiciéramos un estudio de las raíces bíblicas, que tiene la Sagrada Eucaristía, nos daríamos cuenta que precisamente iniciar la celebración con un canto de alabanza, reconociendo quién es Dios y sus maravillas, también nos va a disponer a poder vivir y tener un encuentro con Él. Si anteriormente decíamos que en el acto penitencial era un saber que Él es bueno y que yo estoy necesitado, en el gloria es como dar un paso adelante, pues ahora yo estoy alabando a Dios. No soy indiferente, alabo y reconozco que tengo un Dios y que tengo un Dios vivo. No soy un espectador que solamente ve a los ángeles alabar, sino que yo participo y yo también alabo y yo también exalto a Dios. Alguien pudiera decir, pero bueno, hagámoslo espontáneo. Pudiera ser. Y en algunas asambleas es bueno que, que la alabemos a Dios de una manera espontánea, pero aquí estamos hablando de una liturgia. Aquí estamos hablando de un rito, aquí estamos hablando de un culto sagrado a Dios, de tal manera que dejar las cosas a la improvisación corre el riesgo de que un día lo hagamos muy bien y otro día lo hagamos mal. Y si lo dejas a la improvisación, se corre el riesgo de que lo hagamos incluso motivado en nuestras emociones. Y no es así. La liturgia no se mueve de acuerdo a mi estado de ánimo. Yo soy el que me debo de mover de acuerdo a la liturgia y a lo que está sucediendo en ese momento. De tal manera que si la liturgia me invita a alabar, yo alabaré. Si la liturgia me invita a pedir perdón, yo pediré perdón, porque es la liturgia la que me va mostrando el camino para que yo me pueda acercar a Dios. Les repito esta idea que es fundamental. Dios no necesita de métodos para acercarse a nosotros, eso nos queda claro. Dios puede tener un encuentro contigo cuando tú estás lavando los platos de tu casa, cuando estás en la cocina, cuando estás manejando. Pero el ser humano... Si sí necesita de un método para acercarse a Dios, si sí necesita de un rito, porque nuestro corazón, y lo dice la Sagrada Escritura, nuestro corazón es muy frágil, fácilmente puede inclinarse de un lado al otro. De ahí la importancia que nosotros, caminando en un camino seguro, en la liturgia, no nos vamos a perder, no nos vamos a confundir en nuestras emociones o sentimientos. Sino que vamos a reconocer quién es Él. En la liturgia no se trata tanto de mí, sino recuerda, el primer movimiento es alabarlo a Él. Y si yo lo alabo y lo glorifico a Él con un corazón sincero, el segundo movimiento se da casi por consecuencia la santificación del hombre. Este es el canto de gloria, nuestra actitud, reconocer y saber que tenemos un Dios que nos ama y que este Dios es digno de toda la gloria, la honra y el poder.